Así tenim Héctor, que veurem on ens porta. Héctor, bon dia. On ens has portat avui? Te he traído al bancal de alcachofas. Venimos de la acequia, de levantar las paletas para regar aquí el bancal de alcachofas y estamos aquí esperando a que llegue el agua. Tenemos que arreglar un par de desagües para que el agua pueda subir y entrar en los bancales. ¿Quins dies et toca tu regar? ¿Qué días me toca riego? Pues hoy he regado, se acaba el jueves la tanda, ponle que cada 10 días regamos, más o menos. Cada 10 días se riega el bancal. Bueno, ahora tenemos que ir allá a los escorredores y a dejarlo todo arreglado. Lo que si os venís detrás mía no vais a ver llegar el agua. Vamos a ver llegar el agua y luego arreglamos eso. Mira que ves veu, ¿eh? Ahora sí que corre el agua. Sí, ahora ya viene a tope. Ahora ya sí que tenemos que ir para allá y arreglar ya el bancal. ¿Tanques así? Sí, ahora aquí hay que cerrar para que los tubos se llenen y suba el agua al nivel del bancal. ¿Ya van y sin les mates de carxofa? Sí, ya se ve mata ya. Este, por ejemplo, va mejor, ¿eh? Depende del bancal, hay algunos que van mejor. Este va bastante mejor, hay más mata. También hay algo de hierba, que tengo que repasarla, pero... Vamos ya. Que si no, mira. ¿Ves? Aquí le corto y ya empieza a regolfar. Héctor, ¿y a una granota? Sí, cuando hay ranas quiere decir que el agua es buena. Si el agua es de mala calidad, las ranas no se mueren, vamos. Ahora vamos a abrirle aquí al bancal. Vamos ahí. La agua va a buen ritmo. Sí, aquí va rápido. El bancal está hondo y la acequia está bastante alta y se nota, tira bastante. Tira. Ahora en llegar al culo, que no tardará mucho, al final del bancal, ya le cortamos y se le abre a otro. Y así uno detrás de otro. Más o menos media hora cada bancal tienen que estar regado. ¿Heu de pagar por esta agua que ve del río Segura? No, este agua es gratis. Nosotros regamos por el peso del río. Regamos por el agua que viene en el río. Entonces es gratis. El problema que tenemos con este agua es que el día que el río no trae agua, no regamos. Entonces, pues, por un lado tiene su parte buena y por el otro lado también su parte mala. Luego otra problemática que hay, que cuando el agua, por lo que sea, el río trae aguas malas de arriba, aquí nos comemos el agua. La desembocadura es esto, si tiran cualquier vertido en cualquier lugar del río, viene a parar aquí. Ahora me tocaría ir a por un legón, si no, no hay aclare. ¿Se te ha olvidado agafar el llegó? Sí, me lo he dejado en el coche. He venido corriendo a levantar y me lo he dejado en el coche. ¿No ves? Ahí ya me está entrando ahí arriba en la banca. No quiero que me entre en las bancas. Y ahora, en cuanto llega al final del bancal, que empieza a subir el nivel en el bancal, me sube por todos los lados. ¿L'agricultor siempre ha de anar amb el llegó? El legón es la herramienta más importante de un agricultor. ¿Esta faena la sols fer tú? Sí, suelo traer bastante a Elena a regar porque es un trabajo más tranquilo. Pero sí, la hago yo cuando hace falta, la hago yo. Este es un trabajo tranquilo al final. Lo único es eso, la paciencia, como bien has dicho. Que hay que esperar. Pero bueno, así descansa uno un poco. Y ahí sí, un bancal darrere l'altre. Amb paciencia, com diu Héctor. La paciencia es la mare de la ciència.